Bueno, creo que en medio de las diferentes dificultades, fundamentalmente de distancias, se ha reunido la gente, las municipales han respondido trayendo a sus delegados. Algunos no llegaron por dificultades laborales o por dificultades familiares, pero en general ha sido una participación importante. Creo que recuperar un valor como el valor campesino, recuperar su identidad, darle también valor a la identidad de la organización como tal, significa nada más ni nada menos que la reivindicación de un derecho también humano que se ha venido perdiendo. Y lograr que el campesinado empiece a ser reconocido en medio del conjunto de la sociedad, pues es toda una contribución a los temas de legalidad y fundamentalmente a los temas que tienen que ver con la construcción de la reconciliación y de la paz desde los territorios. Pues sí, me parece muy, muy bien de que se hayan acordado de Fuente de Oro y que nos hayan tenido en cuenta para esas actividades. En la relación que tengamos con las demás comunidades, nos llega la paz, nos llega la tranquilidad y nos conocemos y podemos contarnos nuestros problemas. Para la Oficina del Alto Comisionado es un placer apoyar este tipo de eventos que contribuyen a fortalecer el tejido social en el territorio, en los territorios que han sido afectados por el conflicto armado y que por medio de estas actividades se promueven el respeto, la convivencia, que es la paz cotidiana que sigue promocionando este gobierno a través del doctor Miguel Ceballos, Alto Comisionado de Paz. No obstante, también seguimos procurando e incentivando a las instituciones para fortalecer esa paz territorial que todo el país necesita. Estas Olimpiadas impactan muchísimo, ya que nosotros los jóvenes tenemos mucho espacio, el cual nos vinculamos mucho sobre el emprendimiento como tal, y es un potencial que pues nosotros debemos que explotar. Desplazados por la violencia, buscando otros horizontes, le fundaron Puerto Lleras.
Amo ser campesino, amo estar aquí. Amo verlos a todos y juntos poder compartir historias del campo y cuentos del matorral que poco a poco hemos podido contar. Enfocados en nuestros cultivos, muchos, muchos sueños se nos darán y a nuestras familias un gran futuro podremos dar. ¡Ey, que si va para Chichinar, que me traiga 2 libras de carne pulpa! Una botella de aceite de grilla que es para echarle la matadura a la mula. Que le diga a la señora la contrata que le está llegando la leche completa. ¡Ajá, ajá! Meta, trabajaremos por la unidad, la defensa de nuestros derechos y el desarrollo rural. Gracias por su apoyo, Junta Directiva Nacional, porque aquí los esperamos para brindar y las Olimpiadas celebrar, reivindicando al campesino y toda su diversidad.